A poco de comenzar con la festividad de la Virgen del Carmen de la Tirana, se entregaron los detalles de las fiestas religiosas para este año. En la oportunidad, además de dar a conocer el programa para las celebraciones, el Seremi de Salud, Manuel Fernández, se refirió al brote de hepatitis que estaría afectando a la comuna, descartando una epidemia y con esto la suspensión de la festividad religiosa. Tenemos, digamos, el compromiso de los gobiernos regionales, el gobierno provincial, de la municipalidad, del obispado en torno a que nos van a apoyar en términos de la promoción de hábitos y la educación, y además de otras exigencias que estamos imponiendo para la fiesta, y con eso evaluamos que no es necesario, digamos, en este caso, considerar la suspensión de la fiesta. El obispo de Iquique, Marco Órdenes, hizo un llamado a las personas a no preocuparse porque los temas de salud estarían controlados e invitó a participar de la fiesta religiosa. Y somos todos invitados nuevamente a subir como peregrinos a esta casa grande del norte de Chile, que es la fiesta y la casa de la Virgen en el Carmen de la Tirana. Una invitación este año a renovar nuestras promesas, a cuidar nuestra identidad religiosa y a fortalecer lo que significa la vida de los bailes religiosos sobre su raíz de fe. En la oportunidad, el presidente de la Federación de Bailes de la Tirana se refirió a la cantidad de bailes que se presentarán en la fiesta religiosa. Como sociedad religiosa somos 212, un mundo de sobre los 18.000, 20.000 bailarines. Y eso es lo que lleva este año a la fiesta. Y los bailes de afuera son dos de Copiapó y un baile que es gitano de Tacna. El rector del santuario de la Tirana se refirió al programa y horarios de las celebraciones. El programa es muy parecido, muy similar cada año. Tiene pocos cambios novedosos, sin embargo, cada año significa para todos nosotros y para toda la gente una novedad, un año distinto. Cada fiesta tiene su propia dinámica y su propia característica. Estamos preparándonos pues para un nuevo encuentro, una nueva fiesta de Dios con su pueblo. Para estos 10 días de fiesta se espera alrededor de 220.000 devotos. Por eso que carabineros y diversas instituciones ya están trabajando en el orden y seguridad de los peregrinos que visitarán el poblado.